nadamos. Hoy es todavía el jueves, pero nos invitaron a venir a nadar y miren. Say hi. A ver, Caleb. Caleb, mira. Él anda muy contento, no se quiere salir del agua, guys. Les acabo de subir un videito hace ratito. So espero que le manden mucho love y nos den muchos thumbs up. Y si no se han suscribido, suscríbanse y regálenos un thumbs up. Y aquí anda este niño, miren. A él le encanta el agua, guys. Y nomás nos dijeron que viniéramos, o nos venimos como a las 6 y algo cuando mi esposo salió del trabajo. No, baby, no. Miren quién ama el agua, esta está bien bonita. Miren quién ama el agua. A ver, Caleb, con tu pistolita de agua, papi. Él ama el agua, guys, no tienen idea. Y Leila también. Hey, guys, ¿cómo andamos? Hoy es julio 20, sabadito, fin de semana. No les grabé más temprano porque había ido al soccer de Caleb y ya les había puesto de ese clip el sábado pasado. Luego fui a la casa de mi tía a comer recalentado de pozole. Y ahora miren dónde ando. Comprando unas ferns, guys. Las tienen a $8 y mi esposo tiene algunos lugares donde las va a plantar. So aquí ando. Hay muchos en clearance. Miren, aquí están estas. Están a $9. Son como little trees or little... como arbolitos chiquitos. So en eso es lo que andamos haciendo, guys. Y también agarrando las cosas que... últimas cosas que tenemos que agarrar para Florida, porque como saben, vamos para Florida el viernes que viene. Si Dios nos da vida y salud. Así es que los vamos a estar llevando con nosotros hasta Florida y vamos a ir pasando a las little cities, a New Orleans, Alabama, Louisiana. So stay tuned para que miren todos esos vlogs que vienen. Miren con cuántas plantas terminé. Compré cuatro, se me hace que fueron cuatro ferns y seis de los little red grass para poder plantar en la casa. Se miran bien bonitos. Andamos trabajando en la yarda, ¿verdad, Caleb? Y tengo mi ayudador aquí chiquito que quiere echar agua. Así no, papita, vas a mojar tú. You gotta put it to the a la planta. Miren, guys, aquí están las plantas que compramos. A la planta, papi. Está más fuerte que tú. A la planta. Como acaban de ver, yo estaba tratando de ayudar a Caleb con la manguera y me mojó todo el teléfono. Miren, ella todavía está tratando de hacerlo. Y es que estamos tratando de trabajar aquí en la front yard, poniendo algunas plantitas. Y como él nos quiere ayudar, guys, me mojó todita. Pero pues está teniendo fun, que es lo importante, guys. Espero que ustedes estén disfrutando su sabadito. Ya fuimos a hacer todos los mandados que teníamos que hacer. Estábamos en la casa de mi suegra hace ratito. Y luego fui a Walmart a comprar un sombrero para que, como saben, vamos a ir de vacaciones el viernes que viene. Si Dios nos da vida y salud, salimos yo creo como a las 10 de la mañana y me los voy a llevar conmigo para que ustedes miren nuestras vacaciones y anden ustedes con nosotros y los que no han ido a Florida puedan conocerla por mi vlog. Miren con qué terminaron aquí, todos haciendo water fight. Water balloons, oh my goodness. Y se prendieron con la... estábamos haciendo yard work, guys, miren. Y ellas quisieron hacer water fight. Not on my phone. Mírenlas aquí. No, lo bueno es que se están divirtiendo, guys. Ya mi esposo las está mojando. Y miren a Caleb. Popping, popping. Caleb. Guys, son como las 10 de la noche y miren la situación de este cuarto. Este cuarto es donde estaba mi hermana. A ver, Caleb. Está manchado de agua, que andaba tomando agua, guys. Pero este es el cuarto donde estaba mi hermana. Y ahorita lo estamos utilizando para poner todas las maletas. Esta de aquí de Chira va a ser de mi esposo y mía. Aquella es de Kayla, Leila. Sí, mi amor, qué guapo te miras con la gorra de mami. Esa es la, la life jacket de Leila. La life jacket de Caleb. Y la, ¿cómo se llama esta? Su maletita de la Tranquini. Esa es la que vamos a llevar para él. ¡Yija! Y ahí son unas chanclas mías que están tiradas por ahí. Una headband y como miran, entra en mi gorro. So, esto ahorita es el proceso, guys, que andamos haciendo para arreglarnos, para ir a Florida. Mírenlo nomás aquí, este niño. Si Dios nos da vida y salud, nos vamos el viernes que viene. Primero Dios, guys. So, aquí les voy a estar grabando. Aquí les voy a estar grabando el proceso, como les estaba diciendo, de cómo van nuestras maletas. Y miren acá, ya se está tratando su chamarra. You like it? You like jacket? Ya se la está poniendo, guys, y me miro un poquito rough, guys, porque todo el día, desde que nos fuimos a soccer, no habíamos llegado a la casa. Llegamos como a las 4
Y de allí nos pusimos a hacer gardening afuera, como ustedes vieron las plantas que compramos. Después vinieron las amiguitas de mi hija y en que se pusieron a jugar water balloons y con la manguera y todo. Y ahorita fui a recoger a mi hija también. So, no he parado en todo el día, guys, y todavía ando aquí viendo estas cosas que tenemos que preparar para la otra semana. Me gusta tener todo listo para que no se me olvide nada, guys. So, ahí síganos para que ustedes puedan ver este viaje que vamos a hacer, primero Dios, con la familia, antes de que entren a la escuela los niños. Good morning, guys. Today is July 22nd. Ah, traía una hormiga en mi pie. Y miren, aquí vinimos con la familia. Guys, vinimos aquí por un pastelito para mi esposo porque le vamos a hacer una comidita sorpresa. Solamente la familia, sus hermanos, su mamá, mi cuñada y mi sobrino. Y vamos a ver, miren, estos son los colores de su high school. Pero este de aquí también está bonito, pero está muy chiquito, se me hace. So, los voy a estar trayendo conmigo en el día mientras que le hacemos su comidita. Él quiere, le encanta el mole, se lo voy a hacer mole. Guys, miren dónde terminé, en Party City. Estas niñas le quieren hacer extra special el birthday a su papi. Así es que venimos a agarrar unos cuantos arreglitos para ponerle allí. Él ni cuenta sabe ni se ha dado cuenta que le vamos a hacer una comidita, guys. Pero los vamos a estar llevando con nosotros ahorita, mientras que estemos decorando y haciendo en la casa, guys. Guys, miren cómo vamos en el carro con todos los globos para mi esposo. Lo bueno que él no va a ver este video hasta mañana. Miren cómo vamos. Ya tenemos aquí algunas de las decoraciones para los chips, unos platos. Y por aquí, miren, ya estoy cocinando el pollo para el mole. Mi suegra se va a hacer el arrocito. Voy a hacer una pasta verde. Así es que ahí vamos, guys, bien ocupadas. ¿Qué les cuento, guys? Pues miren, aquí todavía ando toda chamagosa, toda chimoltrufia, mi pelo no lo ha peinado. Aquí ando todavía así, guys. Ando en eso de la chachada, ya saben, ando limpiando, cocinando, ando haciendo el mole para mi esposo y mis hijas andan decorando, que le agarraron globos, que hicieron esto y lo otro. Ay, guys, algo chiquitito que yo quería hacer para él. Ellas lo quieren hacer en grande porque dicen que papi se merece lo mejor. Y así es que él sabe que esto se lo hacemos con todo el corazón. Y aunque esté pero cansada, guys, yo sé que cuando él llegue de su trabajo y mire, va a ser una total sorpresa porque él ni se lo imagina, guys. Solamente le texté a mi cuñada, mi cuñado, mis cuñados. Así es que es, y a mi suegra, claro, eso es una sorpresa. Y miren, aquí me mandaron ahorita a la tienda del dólar que a buscar más globos, guys, les digo. Y yo estoy cocinando y todo, pero aquí ando. Por ellas ando buscando unas cositas. Así es que déjenme ver qué encuentro, guys. Miren, aquí está todo. Tienen varias cositas por aquí. Quería globos. Hi, guys, por fin ya les puedo dar la cara. Ya me bañé, ya me puse el pelo en mousse. Y miren cómo está quedando la casa. Bonita, ya nomás me falta hacer la salsa de la pasta que voy a hacer, hacer el mole, pero me quería bañar y cambiar antes porque andaba horrible y por eso no les había dado la cara. Pero miren qué bonito detalle estamos haciendo aquí. Mis niñas y yo hicimos todo esto durante la mañana y ya me bañé, so, y me puse nomás un vestido negro con unas sandalitas. So, aquí vamos a andar, nomás es la familia, so déjenme preparo todo y ahorita les enseño cómo queda la comida. Y así vamos, ya quedó mi pasta y aquí estoy transfiriendo el pollo para ahorita moler mi mole con el chocolate, la tortilla, la peanut butter. Así es que, guys, en este es el proceso que estoy ahorita. Aquí ya está el mole, guys, vamos a ver cómo se quedó bien molidito. A ver si está picosito. Va a estar bien rico, ahorita lo voy a transferir de aquí. Miren, arriba de aquí del pollo. Va a quedar bien rico, guys. Primero Dios. Guys, ya quedó mi mole. Aquí está. Y aquí dejé poquito pollo por si los niños quieren pollito. Porque yo sé que no comen picoso. Pero aquí está el mole, guys. Espero les guste a mi familia. Déjenme les enseño cómo las niñas pusieron globos por todos lados. Miren, esos tenían el nombre de mi esposo, pero se cayeron de allí. Y miren, así está cuando entras a la sala. Como todavía no tenemos la sala, pero ya pronto la vamos a tener. Pusieron globos por todos lados. 32. Y hasta aquí tienen ya una board ready para jugar un juego que vamos a jugar de basta. Y aquí está la mesita, guys.
algo chiquito, pero con mucho amor para mi esposo. Eso está quedando muy bonito. Aquí haciendo tortillas, miren, para el cuñado. Ahí ya llega la familia. Mi cuñada, mi suegra. Diga hola, suegra. ¿Dónde está? Diga hola. Hello. She was a little late. Mi cuñada aquí comiendo. Y miren los chaparritos por aquí jugando. Uno me falta, está por allá. Aquí Kayla otra vez se puso a hacer tortillas, guys. Ya llegó el esposo, guys. Show you the thing. Córrele que te quiere enseñar. Le quiere enseñar que todo eso fue para ti, dice. Oh, papi. Did he like his surprise, papi? Por fin, guys, vamos a comer. Oh my gosh, no he comido desde la mañana y traigo un hambre. Ya están todos, miren ya. Ya le están entrando el diente a la comida. So, ahorita nos vemos. Guys, vamos a jugar un juego de basta. A ver quién va a ser el ganador aquí. ¿Este que chirea? Junior, ¿vas a ganar aquí? No creo, no creo. Jackie, tapa tu papel. Ya estás chireando ya desde ahorita. La competencia aquí está dura, guys. Mírenlo. Durango. Yo ya lo crucé, ya lo tenía. Durango. Este juego de basta. Animal, dragon, yes, I have. Dragon. Es un animal, déjalo. Mírenlo aquí. Ya lo crucé. Durango and dragon. Only got two points. Okay, I got two. Guys, en el juego de basta, yo y Megan, allá está Megan allá, quedamos empatadas. Y aquí vamos a hacer ya el pastelito. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alex. Happy birthday to you. ¡Woo! ¡Sóplale! ¡Que la sople! ¡Que la sople! One more, one more. Okay. ¡Yeah! Por fin ya acabamos, pero miren todo este tiradero que queda aquí. Oh my gosh, las ollas del mole, la pasta, todo. Ahí tengo una bolsa donde voy a meter toda la basura, guys. Miren, ya todo se me está yendo. Ya está un tiradero, guys. Y ahora lo que queda es limpiar este tiradero. A ver, aquí está el mero mero. What did you think, baby? De tu party. Gracias. Le hicimos algo según lo queríamos sorprender y se nos olvidaba que tenía una cámara afuera que nos podía ver qué andábamos haciendo, guys. Miren, ahora ya queda la limpiadera de todo donde andábamos jugando. Guys, ya por fin me puedo sentar un ratito. Ya se acaba de ir mi familia a hacer como unos 30 minutos. Ya se fueron todos, pero yo me quedé ahí abajo limpiando y recogiendo. Y pues mis pobres niñas ya estaban bien cansadas y me dijeron, ya nos podemos ir a hacer relax, mami. So ya se fueron ellas para arriba y yo me quedé recogiendo las cosas que quedaron del party. Pero amigos, fue todo un success y gracias a mi family por haber venido and Megan for coming y habernos apoyado en este cumpleañito sorpresa que le hicimos a mi esposo con mucho amor. So guys, quédense tuned que si Dios permite el viernes nos salimos para Florida, para Destin, Florida, para que nos sigan en nuestros vlogs y puedan ver el viaje con nosotros. Y bienvenidos a todos aquellos nuevos suscriptores que se han estado suscribiendo y hasta la próxima. Bye.